Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí desde la televisión en directo de la Universidad Europea de Madrid, en el campus de Villaviciosa de Odón. Mi nombre es Elisa Gil y he venido esta tarde a hablaros de una nueva asociación de jóvenes emprendedores llamada Universo ODS. Universo por y para los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En esta asociación creamos espacios de emprendimiento, de talento y de diversidad para poder trabajar todos los objetivos del desarrollo sostenible, siempre teniendo como base la educación. Todos los jóvenes que formamos esta asociación hemos decidido, la tarde de hoy, venirnos a la Universidad Europea de Madrid y, aparte de crear este espacio de divulgación mediante la televisión en directo, poder también ir por el campus de la universidad a enseñar nuestras dinámicas a todo aquel que quisiera escucharnos. Hemos podido, gracias a los alumnos de audiovisuales del ciclo formativo, grabar todas esas dinámicas que hemos estado creando por el campus para poder traerlas a este espacio. Así que, sin entretenerme más, vamos a empezar a ver los vídeos. El primero de los vídeos que hemos generado es con nuestro universo diverso, de la mano de nuestras compañeras Paula y Alba. En este universo, bueno, muchísimo mejor que os lo expliquen ellas. ¡Dentro vídeo! Universo ODS somos una asociación de jóvenes emprendedores que apostamos por un cambio educativo, creando espacios para potenciar tu talento. Nuestra asociación está formada por un equipo muy interdisciplinar. Tenemos profesionales de la salud, profesionales de ciencias, tenemos historiadores y nos dimos cuenta de la necesidad de trabajar estos objetivos sostenibles a través de la educación. Consideramos que a través de la educación, de una educación pues activa que fomente la participación de todas las personas, es más fácil mandar ese mensaje que todos queremos para cambiar nuestro mundo, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, en concreto nosotras, hemos elaborado unos programas que nos hemos centrado en dos, el objetivo 3 y el objetivo 10. El objetivo 3 es el objetivo de salud y bienestar y el objetivo 10 es el objetivo de reducción de las desigualdades. A través de dinámicas interactivas, a través de una educación bidireccional, hacemos reflexionar sobre estos objetivos. Queríamos captar su atención para contarles un poco nuestros objetivos, para contarles un poco nuestra asociación y animarles a que viniesen al plató y participasen en el debate que venía posteriormente. Esto sería una dinámica en la que haríamos reflexionar precisamente sobre el objetivo 3, el objetivo 3 de salud y bienestar. Combinar nuestra ropa, ir a trabajar, cuidar de los niños, todo esto son cosas que nos van pesando y bueno, sobre todo queríamos reflexionar sobre esto. Maravillosas mis compañeras de Universo Diverso, pero no solo ellas trabajan en este equipo. Dos de nuestros compañeros, Ismael y Fernando, también trabajan en el equipo de Universo Diverso y por supuesto también han estado por todo el campus realizando los talleres pues con todo aquel que se ha dejado, así que pasemos a ver su vídeo. De realización nos avisan que estamos teniendo problemas con el vídeo, cuando nuestra realizadora nos comente podremos empezar. Voy a utilizar este espacio para hablar un poquito más del universo diverso. En este universo trabajamos sobre todo las desigualdades y la integración de todas las personas en el mundo. Dentro de esta dinámica se han hablado mucho de cómo está adaptada la universidad, cómo se puede trabajar, pero igual que antes, mejor que lo cuenten ellos, dentro vídeo. Bueno, nosotros, nuestro equipo ya hemos... está formado por mi compañero que es historiador, luego dos terapeutas ocupacionales y yo que soy psicólogo, y simplemente pues lo que nos dedicamos es a la divulgación sobre, pues por ejemplo, problemas que pueden ser visibles para las personas, problemas que no son visibles porque, por ejemplo, los problemas que tienen que ver con salud mental no se ven. No, tranquila. Buenas, ¿me puedes ayudar a coger esta mochila que a mí me pesa mucho y no soy capaz de cogerla, por favor? Claro. ¿La puedes coger? Ah. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo. Ah, pero suerte, ¿eh? Ve que esto en realidad no pesa. Bueno, vamos a ver qué hay dentro, porque si a nosotros nos ha pesado, creo que por alguna razón es. A ver, sujeta. Bueno, vale. En fin, son demasiadas cosas. Son muchas cosas, vale. Se acabó ¿Realmente tú piensas que una persona así logra tener un bienestar social equilibrado dentro de esta sociedad, por ejemplo, con tantas cosas que hacer? Yo creo que... O sea, físicamente, como has podido observar, la mochila no pesaba, pero mentalmente tengo demasiadas ocupaciones, tengo que hacer tantas cosas y no logro tomar responsabilidades
con esas cosas y organizarme bien. Nos dedicamos a cosas muy interesantes como la historia, la psicología, y juntos hemos montado este proyecto y estamos acudiendo a la gente para saber qué piensa acerca de los ODS y cómo ve en general nuestro país. ¿Y qué podemos también hacer para cambiarlo? Porque es como muy bonito que aparezcan ahí, ¿no? Pero si no damos como pequeños pasos desde nuestros campos, digamos, para poder hacerlo, pues un poco es el germen de esto. Geniales nuestros compañeros de Universo Diverso, pero ese no es el único diverso que tenemos en Universo ODS, tenemos muchos más. Nuestras compañeras de Universo Proyecta, Patricia y Lidia, también han salido por este campus a contar, pero algo un poco distinto. Esta vez no se han centrado tanto en los ODS 3 y 10, sino que han querido centrarse en el trabajo, en el emprendimiento, en la marca personal. Así que, sin entretenernos más, dentro vídeo. Hola, buenas tardes. Yo soy Patricia. Y yo soy Lidia. Formamos parte de la asociación Universo ODS, como veis aquí viene en nuestra tarjetita, y lo que hemos venido es hacer una serie de acciones formativas aquí en la Universidad Europea de Madrid para dar visibilidad a nuestra asociación, con la cual lo que pretendemos es fomentar acciones formativas desde un punto de vista dinámico y emprendedor. Cogen una carta. Ahí. Un cuadrado, dividido en cuatro partes, y dos de ellas pintadas. ¿Vale? O sea, esto es como una paleta cromática. Por ejemplo, tú que has dicho miedo, nos ha venido estupendamente, porque a través de nuestras acciones del desarrollo de la marca personal, ¿sabéis lo que es? La marca personal, sí, las metas que te llegas a poner, ¿no? ¿Cómo te proyectas tú hacia el exterior? Vale. Claro. Sí, ¿habéis pensado, por ejemplo, qué vais a hacer cuando acabéis la carrera? Nosotros desde Universo Proyecta lo que hacemos son acciones formativas, sobre todo encaminadas y encabezadas al desarrollo personal y en este caso a la marca personal. Lo que queremos es fomentar tu talento para que en el caso de que vayas a una entrevista de trabajo ya haya otras 5 personas también, mediante tu lenguaje no verbal, como ha dicho mi compañera, y tu lenguaje verbal, sepas proyectar lo mejor de ti y tengas seguro ese puesto de trabajo. Estas han sido nuestras compañeras de nuestro Universo Proyecta y el último que hemos traído esta tarde a este campus es el Universo 235. En este universo hablamos de energía y clima, temas muy acuciantes aquí, pero lo hacemos con métodos educativos nuevos, porque hablar sobre clima puede ser muy complicado, pero no si se hace a través de la gamificación, como con juegos de rol, o como con herramientas tecnológicas como puede ser el Kahoot. De la mano de este universo vienen nuestras compañeras Raquel y Lucía, y vamos a mostraros su vídeo, así que disfrutadlo. Hola, somos Universo ODS, una asociación de jóvenes emprendedores, y hoy hemos venido a la Universidad Europea para preguntar a la gente si saben algo sobre los ODS. Hola, ¿te suena de algo este símbolo? No, ahora mismo no sé. Sí, de la cumbre del clima un poco, la verdad. Sí, pero no sé qué significa, la verdad. No, nunca lo he visto. ¿Los objetivos para el desarrollo sostenible? No sé. Sí, ahora sí. ¿Qué sabes sobre los objetivos? Pues que son una serie de estrategias, ¿no?, que se llevan a cabo en diferentes ámbitos, a nivel profesional, social, educativo, para hacer un poquito más acerca de nuestro, ¿no?, de nuestros recursos naturales. Hacemos dinámicas de grupo cuya línea principal que siguen son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? En concreto nosotras estamos, ya os hemos dicho que nos llamamos Universo ODS, nosotras estamos en nuestro particular universo que es el Universo 235. Nosotros con esta asociación pretendemos que las clases sean todas muy prácticas para desarrollar un aprendizaje significativo. ¿Cómo crees que esto implicaría a la gente para el futuro? Pues muchísimo más, porque que concienciarán mucho más a los alumnos y sobre todo estarán mucho más motivados e interesados por lo que son las energías renovables y los recursos sostenibles. Y estos han sido los vídeos de todas las dinámicas que hemos traído hoy al campus de la Universidad Europea de Madrid. Pero tampoco hemos podido resistirnos a traer a este plató a algunos de los compañeros que han estado trabajando en esas dinámicas. Así que cierro ya esta sección y vamos a dar paso a la siguiente, que va a ser nuestra sección de entrevistas a nuestros compañeros de Universo ODS, Universo por los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Muy buenas tardes de nuevo. Como os decía, seguimos aquí en el espacio de la televisión en directo de la Universidad Europea de Madrid para hablar con algunos de los compañeros que han venido para hacer Universo ODS, de los que han estado participando durante toda la tarde en las dinámicas del campus. Hemos invitado a Patricia, a Jorge y a Fernando para hablar de esas dinámicas que han creado y también que nos hablen un poquito de esta asociación que han hecho entre todos a través de, bueno, algunas preguntas. Así que, Fernando, y el primero y la primera pregunta que todos estamos deseando saber. ¿Cómo nace esta asociación? ¿Cuál es la motivación para crear algo así? Bueno, el germen de esta asociación viene de un curso que estamos realizando todos de docencia para la formación profesional para el empleo. Entonces, nosotros desde el primer momento en el que nos juntamos, nos describimos, hicimos como una pequeña presentación describiendo unos puntos como si fuera un pequeño currículum vitae. Pero poco a poco nos estábamos dando cuenta de que somos más que unos puntos, somos más que unos títulos, somos más que todo eso. Y eso ha sido gracias a un espacio de desarrollo que se ha podido llevar a cabo en el contexto, en el aula. Entonces, el germen, la motivación un poco por hacer esto es que a lo largo de todas las dinámicas que hemos estado llevando a cabo en clase, las hemos estado haciendo todos nosotros, nos estamos dando cuenta de que, bueno, somos profesionales de ámbitos muy, muy, muy diversos. Tenemos, pues eso, desde una historiadora del arte hasta una ingeniera, pasando por terapeutas ocupacionales, veterinarios, bueno, somos gente muy, muy diversa. Y nos estábamos dando cuenta de que nos retroalimentábamos unos a otros, que aprendíamos, podíamos aprender unos de otros independientemente del título que lleváramos a nuestras espaldas. Entonces, si eso que estábamos llevando en un espacio de laboratorio, ese eclecticismo que estábamos llevando a cabo y que estaba funcionando también con nosotros, lo lleváramos a un entorno real, ¿por qué no hacerlo, ¿no? ¿Por qué no emprender? ¿Por qué no llevar a cabo esa acción y poder emprender desde ahí, ¿no? Entonces, esa pregunta la estamos ahora llevando a la realidad y eso ha sido el germen, nuestra motivación. Luego también queremos huir de la etiqueta del parado, ¿no? Porque nosotros venimos del desempleo y desde el primer momento nos estamos dando cuenta de que esa etiqueta de parado, de estático, de no estar haciendo, de no estar moviéndonos, no viene nada con nosotros, ni con la mayoría de las personas que están en nuestra situación. Entonces también queremos huir de esa etiqueta, precisamente llevando a cabo acciones para poder emprender, ¿no? Al final el emprendimiento va de esto, más que de todo lo que podamos escuchar por ahí, ¿no? Y eso es la motivación principal. Excelente, Fernando. Muchísimas gracias por esa respuesta tan emotiva. La siguiente pregunta sería para Jorge. Jorge, Universo ODS, Universo por los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir? Bueno, el nombre surge, como bien han dicho mi compañero, de toda esa amalgama de talentos que se juntaron en esa clase y de el equipo tan interdisciplinar que tenemos. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya hemos hablado de ellos, y son esa serie de puntos que marcan unas pautas para una evolución del ser humano más responsable con su planeta y más acorde a una solidaridad, acorde a un sentimiento de unión. Y Jorge, antes habéis comentado que realmente esta asociación nace en un grupo de educadores. ¿Por qué habéis decidido trasladar todo esto, los objetivos del desarrollo sostenible, a través de la educación? Bueno, en nuestra opinión, las necesidades que dictaminan estos objetivos de desarrollo sostenible no se llevan a cabo a través de una única acción, sino que, como todo, tiene que ser a partir de pequeñas acciones concretas y muchas de ellas, si no la gran mayoría, pueden ser enfocadas desde un punto de vista educativo. Como hemos visto en los vídeos de nuestros compañeros, muchos de ellos se pueden enfocar desde ese punto de vista. Por ejemplo, en el universo diverso se trata más bien de una concienciación de esa carga que llevamos todos, esa mochila que tanto pesa. En el universo proyecta se puede tratar desde el punto de vista del autoconocimiento, del estudio de la comunicación y de cómo negociar a través de ello, tanto en entrevistas como en lo que es la marca personal y demás. Muchísimas gracias, Jorge, por la respuesta. La última pregunta sería para Patricia. ¿Cómo os veis? ¿Cómo veis vosotros como emprendedores de cara a futuro y cómo ves la asociación Universo ODS de aquí a mañana, como aquel que dice? Pues según lo pintan las noticias, tendría que ser muy negro, pero nosotros nos negamos a aceptarlo y hemos creado Universo ODS, cuya intención no deja de ser un universo en continua expansión que tenga una comunicación con los agentes sociales.
¿Y exactamente a qué grupos te refieres con agentes sociales? Pues los agentes sociales, aunque parezca así de primeras un vocablo bastante rimbombante, no deja de ser simple y llanamente las organizaciones, los organismos públicos, las organizaciones privadas y la gente de a pie, que forman parte todos y podrían disfrutar, forman parte de lo que viene a ser un entramado social y podrían disfrutar de todas nuestras acciones formativas, con las cuales ya sean, pues tanto con el universo 325 de cara a energías renovables y concienciar sobre el medio ambiente, como con el universo diverso del bienestar psicosocial o el universo proyectal que formo parte y viene a englobar lo que vendrían a ser la marca personal, inteligencia emocional y cómo afrontar pues, entrevistas de trabajo o situaciones del día a día. Genial, compañeros. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y ahora, aparte de cerrar las preguntas que hemos tenido en la entrevista, no queremos quedarnos aquí, sino que queremos abrir un pequeño espacio de charla, coloquio, debate con todos aquellos que quieran hacernos preguntas. Así que vamos adelante con este espacio de debate. Vamos. Seguimos. Vale, vale, seguimos. Bueno, genial, una de las... pues muchísimas gracias. Como nos dicen desde redacción, vamos a continuar. Así que, sin entretenernos mucho más, podemos pasar al debate con todo nuestro público. Tenemos aquí un montón de personas que seguro que están encantadas de hacernos preguntas. Si le parece al público lanzar la pregunta, levantando la mano, algo que trabajamos mucho, es importante en los turnos, levantarnos la mano, lanzarme la pregunta y yo se la pasaré a alguno de nuestros compañeros de Universo ODS. ¿Sí? El micro, porfi. Gracias. Mi nombre es Ismael. Buenas tardes. Quería preguntaros, con todo lo que habéis comentado, acerca de la educación. Pues como sabemos, la educación tiene ciertos puntos débiles o desventajas que hoy en día apreciamos. Y con todo esto que habéis comentado, quería preguntaros cómo pensáis cambiar la educación que hay hoy en día para mejorarla de cara al futuro. Gracias. Pues recojo esta pregunta y se la traspaso a Jorge. Jorge. Vale, una de las cosas que empleamos mucho en nuestra asociación es, como veis aquí, hay una pequeña pelota. Esto simboliza el turno de palabra. Es algo, es una forma de dinamizar, y ahora te respondo, Ismael, la forma de dinamizar que tenemos las clases, muchas veces a lo que estamos acostumbrados es a una clase magistral, es decir, una serie de alumnos situados en pupitres y un bloque y el profesor, de modo que no hay una conexión, no es una clase bidireccional, no hay un diálogo, sino que la clase es unidireccional. Yo, si soy el profesor, transmito mi conocimiento a los alumnos, nunca es al revés, se niega esa oportunidad al profesor a aprender de sus alumnos. Con esta pelota, es un ejemplo que te pongo, lo que pretendemos es devolver esa bidireccionalidad y demostrar que todos podemos aprender unos de otros, tanto el profesor de los alumnos como, por supuesto, los alumnos del profesor. Muchísimas gracias, Jorge. Entre el público, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Sí, por favor, si le podéis pasar el micro, gracias. Lo tengo, gracias. Bueno, yo soy Sandra y quería preguntaros sobre los destinatarios de este proyecto, porque, por ejemplo, yo como profesora me interesaría bastante. ¿Habría cabida para el profesorado en este proyecto? Para dar estas formaciones. Bueno, pues como habéis visto, ya nuestros propios entrevistados sí. Se han pasado la pelota entre ellos, así que creo que esta pregunta la recoge Fernando. Sí, bueno, esto también pasa mucho en el entorno de la clase, no es raro en nosotros. Bueno, la verdad es que los destinatarios, nosotros queremos destinar las dinámicas, nuestros talleres, nuestras formaciones, queremos expandirlas, digamos, a un público general. Teniendo en cuenta siempre a quién nos estamos dirigiendo y por qué nos queremos dirigir a esas personas. Efectivamente, como ha preguntado Sandra, hay cabida para los profesores. De hecho, una de nuestras acciones formativas que tenemos en mente y que hemos estado desarrollando durante este tiempo se llama MetaRol y tiene que ver con llevar el juego de rol a las aulas, cómo llevar a la enseñanza, a la formación reglada, por así decirlo, el juego de rol. Esto que suena así un poquito extraño, dirán, no, pues juego de rol, ¿qué? Skyrim, no. Juego de rol entendido como cada uno de los personajes se pone en la piel, o sea, cada uno de los alumnos, ¿no?, se pone en la piel de un personaje y vivencia ese rol de cara a una situación concreta. Por ejemplo, en historia, ¿no?, pues para representar una etapa histórica concreta, el Renacimiento o la Edad Media. También para otras muchas
para otros muchos ámbitos, por ejemplo, el tema del clima, ¿no? ¿Qué postura tiene cada uno de los líderes políticos con respecto al cambio climático? En lugar de que una persona te dé una chapa, perdón por la expresión, pero es así, de unos minutos sobre, pues, este líder dice esto, este líder defiende esto otro y este defiende esto otro, sé tú esa persona. Aunque no estés nada de acuerdo con eso, eso incluso es mejor porque como que te fuerza a ponerte en el papel, ¿no? Entonces, ¿qué se consigue con esto? Bueno, si uno conecta emocionalmente con aquello que está aprendiendo, el aprendizaje se considera significativo. Es decir, uno conecta en el momento en el que, digamos que algo de sí mismo está proyectado en eso que aprende, ¿no? Entonces, el juego de rol no es más que una proyección personal ante un estímulo como es un personaje. Y eso es una de las acciones que queremos llevar a cabo y queremos presentarlo también en centros educativos para que los profesores sean los que lo lleven a cabo. No hacerlo nosotros directamente, sino actuamos con los que van a actuar con esas personas. Y también en Universo Diverso, por ejemplo, que es el que también estoy ahí, queremos actuar con las personas que actúan con determinados colectivos, ¿no? Más que actuar sobre los colectivos, que también, sino concienciar a las personas que trabajan sobre determinadas personas. Y eso, no sé si he contestado a la pregunta, Sandra. Sí, claro. Maravilloso, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Entre el público alguna otra pregunta? Sí, tu nombre, por favor. Hola, soy Daniel. Que hablabas antes sobre las dinámicas de grupo y Fernando ha hablado ahora sobre los juegos de rol, pero ¿qué otro tipo de dinámicas se realizaban en las clases o eso? Vale, te voy a responder yo. Una de las dinámicas que hemos realizado, por ejemplo, hablando de la negociación, que es algo que se podría incluso exportar a empresas, hablando de comerciales, entrevistas y demás, es la meditación y las artes marciales. ¿Por qué las artes marciales? Porque muchas veces cuando nosotros nos disponemos a negociar con una persona, suena muy mal, pero tenemos que averiguar esa palanca, eso que les mueve, eso que les va a tocar la fibra sensible y eso nos va a ayudar muchas veces a poder dar preferencia a los puntos más fuertes que tenemos en nuestro programa. Pues muchísimas gracias, compañeros. Me comentan desde realización que no tenemos tiempo para más preguntas. Así que ahora nuestra sección de Universo DS, Universo por y para los Objetivos del Desarrollo Sostenible, se cerraría aquí. Simplemente y terminar dando las gracias de nuevo a la Universidad Europea por cedernos este espacio tan maravilloso y a los compañeros de audiovisuales por haber trabajado con nosotros toda la tarde, que se han pegado un trabajazo increíble y el resultado ha sido magnífico. Y bueno, simplemente para cerrar ya nuestras redes sociales y cómo contactar con nosotros, cómo contactar con Universo DS. Nuestro correo universo.ods@gmail.com y nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, que van a salir en algún momento en la pantalla por delante. Si no, simplemente buscadnos con Universo DS y nos encontraréis en todas las redes sociales. Así que sin más dilación, muchísimas gracias y espero nos veamos pronto. Demasiado, por si mal. Que no hay que contarlo todo.